¿Qué tal, amigos de Ready for Duel? Nos encontramos acá con Diego Romero, campeón regional de Carloncho Store. Esta es la temporada, creo, Savage Strike, ¿no? Sí, ¿no? De Savage. Dieguito, ¿qué tal? Cuéntanos un poco tus rondas y qué tal te pareció el torneo. Bueno, el torneo fue de 3 rondas. Jugué la primera contra un Burning Abyss, la segunda la jugué contra un Crusadia y la tercera contra un Salamandra. Vale, vamos a ver, ¿qué jugaste? ¿Tú de qué? Malicia, le tienes más confianza, ¿no? Sí, es mi favorito del largo. ya no el Goku. Vamos a verlo. Ya, jugué uno de estos que es solo para convocarlo con el cronograma. De ahí un Siange y uno de estos. Son básicamente para el level 7, pero el efecto de escala de este me gusta mucho para romper. De ahí llevé 2 Poison, que es muy muy bueno contra, o sea, el batallar, pero el que más usaba era el Black Fang, el combo de los dragón, del dragón y el rey supremo, que es para añadir el level 7, se convoca gratis, muy bueno. Esto que es un starter básicamente. 3 Wisdom que a veces chocan contra el Pendulum Call, pero que es necesario, te arregla las escalas un montón. Esto que es para recuperar, puedes recuperar la Harmonize o lo que te haga falta para el siguiente turno, tener un recovery. Esto que me gustó mucho, su efecto en escala, lo usé un montón para reducir ataque y hacer OTK. De ahí 3 de estos básicamente para convocar al chiquito. Y porque extrañamos hasta ahora. También 3 Harmonizing es la clave del combo. Invocarla por péndulo es un synchro, un exi gratis básicamente. De ahí 2 de estos y un yacal. Acá mi preguntita, no quería interrumpir mucho, ¿por qué te animaste esta combinación? Es que el problema, no me gusta robar 2 de estos. El problema es él, no él. Me pasaba. O si robo 1 de estos y 1 de estos cuando juego 3 y 2, me incomoda mucho, porque es casi una carta muerta. Es solo comida para el Electromite cuando ocurre eso y no me gusta. Preferí cambiarlos por Allure of Darkness, que te den aceleración. De ahí las magias son un Foolish Burial, que es para botar el dragón. Esto también para botar el dragón. 2 Allure que me gustan porque es acelerar, te arregla la mano. 3 Pots que es para hacerte el +1. Y 3 Pendulum Call que combinan demasiado con el dragón y aparte de que te arregla escalas y toda la cosa. Ese te protege las escalas, aunque el Salaman te las devuelve a cada rato, ¿no? Sí, ese es el problema del Gildeo. Ahora vamos a ver el Extra Deck. El Extra Deck es un Electrum y la clave del combo completamente. Un Lanforinchus que no me gusta mucho, pero lo llevo porque es Link genérico, Link 2, que apunta para abajo. Y por y si te acaso. Y permite convocar del Extra Deck. Claro, por si acaso, porque hay un loco que te puede meter cherry al electro. Sí. Me ha pasado en este sí. torneo. ¿Sí? Sí, literal. Ya sabía. Siempre hay un loco que lleva cherry contra sí. él. Me Metaltron, que es para hacer el combo básico. De ahí borrecarga, que me gusta para quitarme bichos grandes. Y en el formato competitivo sirve. En la frente dice Thunder Dragon, ¿no? Sí, contra el Thunder Dragon. Por si acaso, siempre. Uno de estos que me dio un single contra el Burning Abyss es buenísimo esta carta. Con el Salaman también. Sí, el Salaman, bastantes decks que usé en el cementerio. De ahí esto que creo que solo lo usó un single, pero sí, es muy bueno. Tornado Dragon para romper back. Mi exi favorito. El OTK, sí, el OTK de hecho. De ahí esta carta que me encantó para robarte bicho, te lo quitas fácil y todo. Es un Norito que ya no lo bajo mucho, más bien hoy no lo bajo nunca, pero no está de más, es un negador más. Puede ser Lock también. Sí, un Absolute para el combo. Un Meteor Burst para hacer OTK, también te puede convocar escalas, puede ser un extender básicamente. Esto que me encanta para romper cosas. Es amor, es amor. Ajá, yo también sí. Le tengo un cariño a miércoles. Le devuelves y no destruye todo. Es buenísimo. Y a veces que veo que no lo juegan, digo, ¿por qué? Sí, es buenísimo. Sí, es muy buena carta, me encanta. De ahí la nueva adición al deck. Sí. Es el negador que casi siempre te dejo. Y generalmente dejo estos 3. Hay algo que me gusta, Dito. Que no has llegado la NGPK que se ha estado probando durante la semana. No, es que lo estaba probando y cuando dejas un buen campo es GG, cuando te sale el combo. Pero el problema es que a veces te da bricks o no te abres bien y es más vulnerable. Vale. Por eso
En realidad ayer cambié el deck. Sí, por eso. Eso te digo, me gusta. Exacto, es lo que dijimos, ¿no? Te dijo Santino, ¿no? Jugarlo. Sí, no. Al menos a la consistencia. Vamos a ver el side, que esto va a depender mucho todo. Tres Dengo. Dengo es amor. Contra Bad, de hecho. Esto contra deck combo. Sí, básicamente contra deck combo, muy buena. Dos Twin Twister, que es para romper Bad. Esto que lo preparé contra el Salaman. Porque... A Wilt el dedo por ellos, nomás. Sí, o sea, una hand trap bien metida y es jefe. Entonces preferí llevarla en side. Es que 14 hand trap quiero que diga el deck. Claro, y aparte en main no me gustaba porque a veces te hace briquear y es carta muerte. Vale. Y los tres reboot, que son contra casco, todo, o sea, con Salaman te sirve. Y el cowboy para el tiempo. No es eso, no es eso, es para pegar directo. No, para mandar bistro. Gracias, Dieguito. ¿A quién le quieres mandar saludos para acabar? Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá por haberme traído hoy. También a Santino, a Carloncho y a todos los que van a la tienda Ready for Duel, obviamente. Y eso, básicamente. Gracias, Dieguito. Nos vemos hasta la próxima. Chao.